¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Mascotas, donde ellos son los protagonistas. En este programa de Ciudad de Mascotas te vamos a presentar a Proyecto Cuatro Patas, una ONG que se dedica a rescatar animales de la calle en situación de riesgo. Vas a conocer a Leo, Dilala y Coqui, tres perritos que andan sobre ruedas. También te vamos a presentar a Usni, un hermosísimo gato de una raza muy peculiar. En el segmento de razas y especies vas a conocer todo sobre los gatos de Bengala. Nicolás de Estefano nos va a dar tips de cómo darle correctamente la comida a nuestra mascota. Todo esto y mucho más hoy en Ciudad de Mascotas. Esto es Ciudad de Mascotas, la ciudad donde ellos son los protagonistas. Carolina Martín, una de las fundadoras de Proyecto Cuatro Patas, nos cuenta cómo nació esta ONG. Hola, soy Carolina Martín, soy una de las fundadoras de Proyecto Cuatro Patas. Proyecto Cuatro Patas se creó hace 10 años con la intención de ayudar a los animales de la calle. Éramos dos amigos que teníamos ganas de hacer algo por todos los animales que veíamos diariamente en la vía pública abandonados, más que nada en el conurbano bonaerense. Y a partir de ahí decidimos ponerle un nombre y empezar a formar un grupo con la intención claramente de poder hacer algo por ellos, por los animales que nos rodean y están con nosotros y conviven con nosotros todos los días. Proyecto Cuatro Patas tiene varios ejes de acción, digamos. Uno de ellos tiene que ver con el asistencialismo y se trata de recuperar algunos animales que están en la calle, poder darles asistencia veterinaria, recuperarlos, rehabilitarlos y luego buscarle hogares responsables para su adopción. Por otro lado, también trabajamos con la parte que es educación y concientización. Damos charlas en los colegios y damos charlas en espacios públicos para que la gente pueda interiorizarse sobre el tema del rescate y también sobre el tema del maltrato animal, ¿no? De todo lo que sufren los animales que están viviendo en la calle. Por otro lado, también trabajamos con lo que son campañas de castración, que para nosotros es uno de los ejes más importantes, porque el hecho de que existan tantos animales en la calle tiene que ver con que nunca se hicieron campañas de castración y los animales domésticos se fueron reproduciendo sin control. Y por ese motivo, hoy tenemos superpoblación animal en las calles. Y eso es lo que hace que haya tanto maltrato y a la vez también que eso fomenta el abandono. Uno de nuestros focos de acción también es realizar campañas de castración en zonas de bajos recursos. Y también trabajamos para que el Estado ocupe el lugar que debe ocupar en cuanto a la problemática animal y también ejerza y haga campañas de castración gratuitas, masivas y extensivas en los zoonosis y en los diferentes municipios. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Llegó el momento de conocer a estos lindos perros discapacitados. Silvia nos cuenta sobre Leo y Dilala. Mi nombre es Silvia. En realidad no soy rescatista, pero amo los animales y creo que todo lo que sea naturaleza. Tengo tres perritos disca, a los que llamamos discapacitados porque tienen la columna rota. Hace muchos años, casi 9 o 10, en realidad de casualidad recogí el primero, que se llama Leo. Iba hacia la facultad por Avenida San Martín, cuando tres perritos cruzaron, le quedó en el medio. Paré el auto, crucé para levantarlo, los autos siguieron igual que lo hubieran hecho bolsa porque ni siquiera esperaba que yo llegara a la vereda y cuando vi que no se levantaba, lo traje a la veterinaria con mi primer perrito disca. Y soy socia del campito y un día me dijeron, esta es tu ahijada que se llama Dilala. Me enamoré de Dilala al instante. Es una perrita negra tipo lobita que aparentemente le había atropellado un tren, también con la columna rota. Me costó tomar la determinación de traer otro discapacitado a mi casa porque Leo siempre sufría por no relacionarse con más perros, porque veía a los otros correr por el parque, él no podía. Y bueno, lo hablamos en familia, lo hablé con la vete y Dilala se integró a la casa. Fue
no sé qué decirte, un amor a primera vista entre los dos, un compañerismo que yo no podía creer. Leo y Lala empezaron a dormir juntitos, empezaron a hacer chiclinadas, porque uno de 4 y otro de 7 rompían, ¿cómo se llamaban los pañales? Como si fuera, no sé, nieve. Era una cosa que era un juego permanente. Entrabas y capaz que entre los dos estaban corriendo la colchoneta y me miraban, la dejaba como diciendo yo no fui. Pero no se separaba en ningún momento. Y cuando a Bilal hubo que cortar una patita porque estaba infectada, el Leo se quedó todo el tiempo acostado así con el carrito al lado de ella. No jugaba, o sea, no caminaba, no jugaba ni nada, solo esperando que ella se recuperara. Y lo mismo cuando Leo se enfermó. Y al principio era como que no los podía sacar, o sea, tienen que ir los dos a la veterinaria juntos, los dos volver, los dos ir al bañadero juntos, porque no se separan ni a sol ni a sombra. Esto es Ciudad de Mascotas. Llegó el momento de conocer a Uzni, un hermosísimo gato de la raza bengala. Él es Uzni, es como mi hijito. Mi nombre es Astrid, a él lo tengo desde los 4 meses. Lo dejé con la mamá para que tenga buen temperamento y tenga buena inmunidad. Es de raza bengalí, es una raza que está un poquitito cuestionada en algunos lados porque dicen que son descendientes de felinos salvajes. Incluso en Estados Unidos, en algunos lados, están prohibidos. El tema influye mucho cómo los crías, ¿sí? Yo logré cosas maravillosas con él, que sea un muy buen compañero mío, todo lo que te puedas imaginar. Me acompaña de vacaciones, se mete en el agua, es muy sociable. En el año 1963 es cuando hicieron la cruza. Lo que mezclaron fue una gata leopardo salvaje asiática, que tiene costumbres de los leopardos, con un gato negro. Los gatos negros son recesivos, eso lo hicieron con una intención para que prevalezca el pelaje de la gata y los pudieron domesticar recién a partir de la 4ª generación. Vamos a decir cosas que se diferencian de otras razas, son el gusto por el agua, son gatos de contexturas grandes, de huesos pesados, estructuras importantes, saltan muy alto, corren muy rápido, distancias cortitas, son muy inteligentes, está considerado una de las razas más inteligentes dentro de los gatos, se comunican mucho con la vista. Bueno, el pelaje, no solo el color, sino el pelo también es de leopardo. Ahora, si querés uno de raza y elegís esta raza, hay varias cosas a tener en cuenta. En tu casa tener un espacio importante o sacarlo a caminar, porque es una raza activa. Sí, o sea, son gatos que realmente necesitan actividad. Igualmente, si tenés un espacio reducido, yo, por ejemplo, ustedes ven, tengo un departamento de un ambiente chiquitito, pero lo saco a caminar, juego con él, tiene su actividad y es una raza maravillosa. Enseguida volvemos con más Ciudad de Mascotas. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Carolina nos cuenta más sobre Proyecto Cuatro Patas. Cuando decidimos crear Proyecto, en realidad nació porque encontré un perro en la calle que se llamaba Andén, que es como el perro fundador de Proyecto Cuatro Patas. Y lo que me pasó es lo que le pasa a todo el mundo. Iba a trabajar y me encontré un perro que estaba en mal estado en el tren. Yo tomaba el tren Sarmiento para ir a trabajar todos los días. Y me encontré con Andén, que estaba atravesando unas etapas de moquillo. Y bueno, nada, sentí que no podía ser indiferente ante esa situación, sentí que no podía irme a trabajar tranquila sabiendo que él estaba ahí abandonado y que estaba enfermo. Me crucé a una veterinaria que estaba enfrente de la estación y le empecé a dar asistencia. El Proyecto Cuatro Patas está formado por voluntarios, por gente que siente amor por los animales y tiene la misma necesidad que tuvimos nosotros desde el principio de hacer algo, de involucrarse y de poder mejorar un poco la realidad por todo el maltrato que hay y el abandono. Al principio éramos muy pocos, o sea, fundamos Proyecto 3 o 4 personas y después, bueno, con el tiempo se fue involucrando más gente, con la visibilidad de las redes sociales tuvimos acceso a un montón de gente más, que hoy en día tenemos aproximadamente entre 30 y 40 voluntarios que ocupan diferentes funciones dentro de lo que es la estructura de la ONG. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Ahora Silvia nos cuenta sobre Coqui. Luego conocí la historia de Coqui por una rescatista, por la Red Mascotera, que es un cocker puro, que lo habían abandonado en Zoonosis
también con la columna rota. Y el perrito estaba todo quemado, lo habían puesto sobre cemento, estaba totalmente lastimado. Así que bueno, lo traje ya. Ninguno de los tres hizo problema. Y como Leo ya está más viejito, es como que Dilala juega mucho con Coqui. Me encanta agarrar la oreja y tirarlo para todos lados. Y Coqui se venga agarrando la única pata que tiene y la lleva por todos lados. Así que bien jugando, mientras que Leo los mira, como diciendo, yo ya estoy viejo para aprenderme, pero están siempre juntos los tres y siempre jugando. La gente que no tiene perrito discapacitado cree que son mucho trabajo, pero los perritos discapacitados tienen un amor para dar que no tenés idea. Y además se acomodan, y en su mente, el carrito forma parte. Si ellos quieren entrar acá, ellos saben cómo girar, dar vuelta, acomodar, y te pasan. Ellos saben dónde están los muebles. Y se van acomodando para no atropellarte ni llevarse un mueble por delante. Y están con el carrito y si se quieren acostar, acomodan sobre unas colchonetas que yo les dejo, van apoyando las patitas y así descansan. No los tengo con carrito todo el día. A la noche descansan sin carrito, con pañales. También, obviamente, tienen su fisiatra que les hace masajitos. Ellos no tienen posibilidad de recuperación. Hay perritos que tienen accidentes y que sí tienen posibilidad de recuperación con fisiatra. Esto ya no. Yo lo hago solamente por los dolores de columna que van a tener con el tiempo, por la posición encorvada que tienen con la columna cuando lo saca del carrito. Por eso, en realidad, no hay carritos estándar. Hay carritos para perritos determinados. Hay algunos que necesitas un tamaño determinado, otros que pueden tener las dos patitas, otros como el mío que les apoya sobre la vejiga para que vaya vaciándolas y no se infecten. Pero vos pensás que yo tengo un discapacitado que hace 9 años que está, la otra que ya hace como 4 años que está conmigo y estuvo en el campito, y Coqui ya debe tener 2 o 3 años que está conmigo. No es que se te mueren enseguida. Y son los perros más felices que vi en mi vida. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Nicolás de Estéfano nos enseña cómo y cuándo debemos darle la comida a nuestro perro. Dentro de cómo se maneja una jauría, al momento de la comida es un momento en el que tiene muchas reglas y muchos códigos. Y que nosotros, como familia y jauría que somos para el perro, tenemos que tratar de adoptarlos. El primero es en qué momento él come el perro. En una jauría primero come el líder. Por ejemplo, cazan una presa, va a comer lo más nutritivo el perro líder. Una vez que termina el de comer, le va a dar paso a los demás integrantes de la jauría en un rango inferior y ahí van a comer ellos. Y van a comer lo que el perro líder diga, el tiempo que él diga. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Esto de qué manera se traduce? De que el perro come siempre después que comamos nosotros. Nunca antes, ni mucho menos durante. Si nosotros le damos antes, significa que le estamos dando prioridad a él. Él lo va a asimilar como que él es superior. Si nosotros le damos durante la comida nuestra, él va a pensar que está al mismo nivel que nosotros. Tiene que comer siempre después. Después que nosotros terminamos de juntar la mesa, que terminó todo nuestro ritual de cena o de almuerzo o merienda, ahí le damos la comida a él. Y es fundamental que entienda que tiene que comer lo que nosotros decimos, en el tiempo que nosotros decimos y donde nosotros decimos. Esto es, le ponemos el plato de comida 15, 20 minutos. Si en ese momento no comió, se lo retiramos. Nosotros, al dejarle el plato todo el día, lo que estamos estimulando es a que él controle su alimento, a que él maneje cuándo comer y también qué comer, porque va primero a dejar su alimento esperando a que le demos algo más rico. Y fundamental, cuando le damos de comer, siempre darle una orden. Por ejemplo, sentado, que espere, que veamos que esté tranquilo. Cuando está tranquilo y que está aceptando que nosotros le vamos a dar de comer, ahí le damos. Si él está comiendo y nosotros queremos sacarle el plato, no tendría que ofrecer resistencia. ¿Eso de qué manera se enseña? Desde cachorrito. Y todas las órdenes de jerarquía que hablamos antes. Termina de comer, pasaron esos 15 minutos. Si se comió lo que corresponde, bien. Si no terminó de comer o no quiso comer su comida, le retiramos el plato. Y queda para la otra ración. Así él va a entender que come cuando nosotros queremos y lo que nosotros queremos. Eso es fundamental para el manejo de una jauría. Sigue siendo todo lo mismo, sigue siendo jerarquías. Nosotros, como líderes, manejamos el suministro del alimento. Muy bien. Ahora sí, come tranquilo. Esto es Ciudad de Mascotas.
Astrid nos cuenta más sobre su gato Husni. Yo creo que gran parte de su carácter es genético y otra parte es las experiencias de vida, ¿sí? Si vos conocés a los papás y los papás están bien sociabilizados, creo que podés lograr muchas cosas. Yo desde que lo tuve, lo empecé a sacar a pasear para que esté en contacto con la gente. Este es un tema porque él no es un gato faldero, le gusta estar al lado mío, no encima mío. Lo empecé a acostumbrar a que esté con gente, lo llevé a plazas, estaba en contacto con chicos, lo sacaba a caminar desde chiquitito, desde los 4 meses. Viajábamos en tren, íbamos a distintos lados juntos, le hablaba mucho, veía que me entendía, yo le hablaba, me miraba. Son gatos que se comunican mucho con la vista. Vi que había muchas cosas que yo le decía, me las entendía, tenía a veces cosas que no le gustaban y que se enojaba y me expresaba sus enojos. Y así de a poquitito, o sea, fue un aprendizaje mutuo. Soy psicóloga y tengo una base de algo de comportamiento que me ayuda, obviamente, ¿no? Cuando son cachorros juegan todo el tiempo. Cuando ya son llegando al final de la adolescencia o en la etapa adulta, son muy activos a la mañana temprano y a la nochecita. Sale con un pretal y con correa, porque si bien yo sé que no es que se me va a ir y no va a volver más, el tema es que se distrae con muchas cosas. Si ve una paloma, la va a seguir y yo no lo voy a poder correr. Entonces, esa es la idea de la correa. No tiene problema con ningún otro animal, se lleva bien con perros. Ya estuvo con distintos animales, en cachobos, por ejemplo. Estuvo con erizos, estuvo con un hurón que se enamoró de él y lo llenó de besos. Estuvo con conejos, estuvo con caballos. Y con los perros, el único cuidado que tengo en la calle es cuando veo perros que están sin correa, que a veces hay en las plazas, en distintos lados hay perros sin correa, trato de ver a ver quién puede llegar a ser el dueño, lo alzo y le pregunto al dueño si se lleva bien con gatos. Si me dice que sí, lo bajo y no hay problema. Ahora, cuando los perros están con correa, no hay problema, él se lleva bien. No te muevas, Ciudad de Mascotas sigue en el próximo bloque. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Ahora vas a conocer las características de la raza felina bengala. Si buscas un gato con mucha personalidad y belleza salvaje, el gato bengalí es para vos. Es de origen estadounidense, donde en 1963 cruzaron un gato doméstico y un gato leopardo. Son musculosos y su estructura es muy robusta. Es un gato de gran tamaño, con unas dimensiones de hasta 8 o 9 kilos en los machos, mientras que las hembras solo alcanzan los 3 kilos y medio. La cabeza es ancha y redondeada. Las mandíbulas son fuertes y anchas. Su color de ojos es amarillo verdoso y su forma es almendrada. La característica principal es su pelaje, con grandes manchas que recuerdan los felinos salvajes. El pelaje es corto, grueso y suave. La gran mayoría de los bengalíes muestran un carácter extremadamente cariñoso, mimoso y muy juguetón. Son apasionados por el agua. Una vez que se ha adaptado a su nueva casa, es sociable y se hace amigo de otras mascotas que tengamos, ya sean gatos, perros e incluso hurones. Su curiosidad es insaciable. Su astucia e inteligencia los mantiene siempre alerta. Su cercanía a la familia siempre les impulsará a buscar su dueño, esperarlo a la ventana o en la puerta. Si deseas tener contacto con un felino salvaje, con un carácter activo, sociable, juguetón y cariñoso, el gato bengalí te espera. Seguimos con más Ciudad de Mascotas. Ciudad de Mascotas. Seguimos conociendo más sobre Proyecto Cuatro Patas. En lo
los 10 años de Proyecto Cuatro Patas realizamos más de 12.000 castraciones y también dimos una adopción aproximadamente 3.000 perros. Así que estamos bastante orgullosos de eso y trabajamos para seguir incrementando los números. Tenemos una red de hogares de tránsito, que es gente como vos, que está al otro lado de la pantalla, que se puede sumar y que es gente que por ahí no puede tener un animal o no puede adoptar un animal por diferentes razones personales y tenerlo de forma permanente, pero sí de forma transitoria. Entonces, muchos de los cachorros que rescatamos abandonados en la calle van a esos hogares de tránsito y también algunos perros cuando terminan una cirugía o perros viejitos que por ahí necesitan tener un poco más de cuidado, la gente se ofrece voluntariamente y ofrece su casa y algún espacio y bastante amor para que nuestros perros rescatados puedan también estar temporalmente en la casa de ellos. Preferimos hablar de hogares de tránsito. Preferimos que también la gente se involucre, porque ninguna ONG, con la cantidad de animales abandonados que hay en la calle, puede resolver la problemática de los animales. Entonces, siempre tratamos de que cada uno desde su lugar pueda aportar algo a esta problemática y adoptando, o castrando, o concientizando, o compartiendo alguna publicación de Facebook, son formas que la gente tiene de ayudar y que puede colaborar con toda la problemática de los animales abandonados. En Proyecto Cuatro Patas, nosotros estamos en el partido de Merlo, en San Antonio de Padua. Tenemos un espacio que para nosotros es un gran hogar de tránsito, donde rescatamos a algunos de los animales de la calle. Obviamente nos encantaría rescatar a todos, pero no hay chance porque no hay posibilidad de que ningún refugio absorba la cantidad de animales que hay en la calle. La gente que tiene ganas de aportar y de sumarse al proyecto puede hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es a través del voluntariado, sumándose a las campañas de adopción, campañas de castración o por ahí con las tareas de asistencialismo de animales abandonados o de animales en situación de riesgo. También la gente que quiere puede hacer un aporte económico. Como les decía, nosotros no tenemos ayuda del Estado ni ayuda de ninguna empresa, por lo tanto es importante contar con la ayuda económica de todos para poder seguir haciendo lo que hacemos. A toda la gente que quiera ayudar, los invitamos a ingresar a proyectocuatropatas.org. Ahí tienen todas las formas de ayudar, de sumarse. También hay perritos en adopción o nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es Proyecto Cuatro Patas en Facebook, lo buscan así. Y ahí van a poder encontrar y hacer un seguimiento de los casos y conocernos un poco más. Gracias. Esto fue Ciudad de Mascotas. Hasta muy pronto.